Hoy es miércoles de oro para Puerto Rico. Adrián y Melanie Díaz, ayer, oro el doble femenino en Lima, Perú, en los Juegos Panamericanos 2019. Y estamos de plácemes, felices por ese oro. Es la cuarta medalla de oro para Puerto Rico en estos Juegos, superando ya. En Toronto tuvimos una, ya vamos por cuatro acá y vamos por más. Estamos en vivo, en Más de una Milla por Bonita Radio. Hoy es miércoles 7 de agosto de 2019 y vamos para encima con los resultados de ayer, los resultados que ya han habido hoy y lo que va a pasar hoy durante el día en estos Juegos Panamericanos, donde tanto orgullo y tanta gloria nuestros atletas nos están dando acá, mientras acá esperamos por una suprema decisión. Ya estamos conectados. Natalia Palmer estaba mirando. Saludos a Natalia. Carlos Navarro. Carlos Navarro va a estar conmigo mañana aquí, porque Carlos Navarro fue un Copani Kid. Y como mañana es Pretexto Deportes, como todos los jueves, vamos a estar hablando de su experiencia en los Juegos Panamericanos del 1979 y cómo esa experiencia influyó en su vida y marcó su vida para siempre, en una época donde la cosa era un poco distinta en términos de cómo el país estaba. Y vamos a hablar con Carlos mañana de eso aquí. Estamos en el estudio Guillito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Y yo soy Rodrigo Otero Goico, se me olvidó decirles. Buen provecho a todos los que están almorzando en esta hora. Bueno, empezando por lo mejor. Lo más importante fue que ayer, en dobles femenino, Adriana y su hermana Melanie Díaz ganaron la medalla de oro. La expectativa era posible medalla para ellas, pero la de oro fue una formidable sorpresa para todos. ¡Wow! ¡Qué emoción! En el tenis doble femenino, Adriana y Melanie se alzaron con esa cuarta medalla de oro para Puerto Rico en estos Juegos al derrotar al equipo de Estados Unidos en 7 sets. 7, el máximo juego para pelos, con marcador de 7-11, 11-8, 10-12, 11-7, 6-11, 11-8 y 11-7. O sea, que las nenas vinieron de atrás. Ellas estaban perdiendo 3-2 en un momento dado y ganaron los últimos dos sets. Y se traen esa medalla. Están las hermanas Díaz, son producto de Puerto Rico, de su futuro, y son evidencia viva de nuestro futuro. Gracias, Adriana. Gracias a Melanie. Y vayan por más. En los Juegos. Saludos, mi amor. Está Tere ahí diciéndome mi amor ahí en público. ¿Cómo va a ser? Nuestro amor es público, sí, señor. Ayer fue su cumpleaños. La pasamos bien. Aquí estamos para el mejor resumen de deportes. Así es. El resumen más completo, sin duda, lo tiene Bonita Radio. En deportes y todo lo que está pasando allá en ese suprema decisión que está pasando hoy. Ese es Carmen Enid. En el tenis de mesa seguimos en la competencia individual femenina. Adriana venció en octavos de final a la venezolana Neride Niño 4-0 y en cuartos de final a la colombiana Paula Medina 4-0 también. Ella juega ahora. Individual femenino también, Melanie en octavos de final derrotó a Eva Brito de República Dominicana 4-0 y en cuartos de final a la mexicana Yadira Silva en 7 sets 4-3. El juego de Melanie de semifinal ya pasó, voy a hablar de eso oportunamente. Individual masculino, Daniel González cayó en 4 sets corridos Celo Aguirre de Paraguay durante los octavos de final en los juegos. Y ya termina su competencia individual. Por su parte, Brian Afanador derrotó al chileno Gustavo Gómez en 7 sets, 4-3. Y pasó a cuartos de final, donde enfrentó al representante de República Dominicana, Jiaji Wu. Y cayó 4-1. Jiaji Wu es un chino nacionalizado en República Dominicana. Perteneció al equipo nacional de China en ping-pong, ahora juega para República Dominicana.
Derrotó ayer a Brian Afanador en los cuartos de final. Daniel y Brian quedaron fuera de la ronda de medallas en estas competencias individuales, pero aún faltan las competencias por equipo que comienzan mañana el jueves. Así es, esto no se ha acabado. Brian y Daniel vuelven a la cancha mañana jueves en el torneo por equipo. En el polo acuático, en el femenino, Puerto Rico perdió con Brasil 12-8. Y en el masculino, cogimos una rica salsa del equipo de Estados Unidos que nos derrotó 24-1. El esgrima, ayer hubo esgrima. Carlos Padua Rodríguez, en las preliminares del grupo A, en su primer combate, perdió con Cuba 5 a 13, representante de Cuba, Luis Aguilera. En su segundo combate, enfrentó a Federico Cánchez Cifuentes de Perú y ganó 5 a 3. En su tercer combate, enfrentó a Gustavo Alarcón Cirilla de Chile y le ganó 5 a 3. En el cuarto combate, enfrentó a Augusto Cervelo de Argentina y perdió 5 a 2. Y en el quinto combate de la preliminar, enfrentó a Reyes Imboden de Estados Unidos, perdió 5 a 2. Esto fue Carlos Padua Rodríguez en las preliminares. Después pasó a octavos de final y ahí enfrentó a Luis Aguilera de Cuba y lo derrotó 15 a 14. Después pasó a cuartos de final y ahí enfrentó a Maximilian Van Haster de Canadá y ahí perdió 15 a 11. Y hasta ahí llegó el señor Carlos Padua Rodríguez, que hizo una excelente demostración en esgrima ayer. También en esgrima, nuestro competidor Sebastián Tirado Flores, en las preliminares del grupo C, enfrentó en su primer combate a Daniel Sconso de Colombia y perdió 5 a 1. Después enfrentó a Guilherme Amaral de Brasil y perdió 5 a 1 también. En su tercer combate, enfrentó a Eli Schenkel de Canadá y perdió 5 a 3. En su cuarto combate, enfrentó a Marcio Orihuela de Perú y le ganó 5 a 4. Y en su quinto combate, enfrentó a Diego Cervantes de México y ganó 5 a 3. Pasó a octavos de final y allí se enfrentó a Reyes Imboden de Estados Unidos, el mismo que le ganó a Carlos Padua en la quinta pelea. Y perdió 15 a 11. Reyes Imboden eventualmente ganó la medalla de bronce en esta competencia. Muchas gracias y muchas felicidades a Carlos Padua y a Sebastián Tirado por excelente demostración. Sus sacrificios y esfuerzos serán siempre recordados. Los esperamos acá. Baloncesto femenino. Ayer Puerto Rico entró a la cancha y le ganó a Paraguay 91 a 73 por Puerto Rico. Eso fue casi salsa, porque Ernestito Díaz González dice que cuando se dice salsa es cuando está por 20. A mí, como yo no soy Ernestito, voy a decirlo. ¡Salsa! 91-73 a Paraguay. Yasmore Guatamey de 20, 21 puntos por Puerto Rico. Pamela Rosado, 16. Jennifer O'Neill, 14. Alison Gibson, 12. Tyra Meléndez, 10 puntos. 5 competidores, 5 baloncelistas de nosotros estuvieron en doble dígito. Así es que muchas felicidades, Puerto Rico juega hoy, voy a hablar de eso ya mismo. En remos, eliminatoria en sencillos, William Pearlman llegó segundo con tiempo de 7:15:51. Iba a correr semifinales hoy, ese evento ya terminó, lo vamos a cubrir enseguida. Ecuestre, Freddy Vázquez y su ejemplar Dantes arribaron en la posición número 24. Vamos a ver quién está por aquí. Javi Figueroa, Javier Figueroa, que nos escucha desde Carolina del Sur. Un abrazo, hermano. Me dijo hola, mi amor, también hola, mi vida. Jorge Rodríguez está ahí conectado, dice que somos muchos. Los Yankees ganaron ayer, pero le ganaron a Baltimore, ¿sabes, Jorge? Eneida Soto, good vibes, mandó un good vibes. Good vibes para ti también, buenas vibras. Saludos a todos. Estamos aquí en más de una milla, estamos repasando los resultados del día de ayer. Martes 6 de agosto en los Juegos Panamericanos. Ya hablamos de Ecuestre, que está Freddy Vázquez con su ejemplar, el caballo Dantes. Arribaron ayer en la posición número 24, vuelven a la pista hoy. Hablamos de eso ya mismo. En el deporte de vela, en el snipe o el bote mixto de dos personas, Ramón González y Tiare Sierra
En la carrera número 4, que fue ayer, llegaron segundos. En la quinta, cuarto. Y en la carrera número 6, llegaron novenos. Siguen, se mantienen ellos en el sexto lugar. Perdónenme. En el sexto lugar en esta competencia. En Sunfish, o el bote abierto, Agustín Lázaro. En la tercera carrera llegó un décimo. En la carrera cuarta llegó duodécimo. Y en la carrera quinta, en la quinta carrera llegó octavo. Me dice Jorge que mantengamos la conversación en Lima 2019. Eso es lo que yo le digo a Jorge todos los días. Para que cuando trae el tema de que Boston y de New York, pues para que sepa que yo estoy hablando de Lima. Ahora él cambió de opinión y está diciendo que yo mantenga la conversación en Lima, que no quiere escuchar lo que pasó en la Grandes Ligas. De hecho, no estoy hablando de Grandes Ligas, Jorge, pero ya veo dónde estás parado. En el NACRA 17, el catamarán, Quique Figueroa, la leyenda, y Gretchen Ortiz. En la quinta carrera ayer llegaron séptimos, en la sexta llegaron. Cristian Bayo compitió en los 400 metros libres y llegó quinto con un tiempo de 3:55.85 en la serie 3. Jarrod Alexander Arroyo compitió en los 200 metros de mariposa, llegó cuarto con tiempo de 2:1.95 en la serie 1 de esa modalidad de mariposa. En los 400 metros libres, en la final B, Cristian Bayo llegó segundo con tiempo de 3:58.64. Y en la final B también, de 200 metros mariposa, Jarrod Alexander Arroyo llegó segundo con 2:1.27. Esta final se divide en los que hacen los mejores tiempos pasan a la final A, que es la donde van a las medallas, y los que hicieron menor tiempo van a la final B, y allí hacen, corren allí. Los dos llegaron segundo en sus modalidades. Muchas gracias, muchachos, en esa actuación. Hay más natación, así es que pendiente. En el softball femenino, Puerto Rico derrotó ayer a Perú 6-2. Kiana Yasmín Díaz se fue de 4-2. Alicia Inés Ocasio de 4-2 con 2 empujadas también. Alicia Inés Ocasio fue la lanzadora ganadora del encuentro. Lanzó 3 entradas relevando. Permitió un hit y ponchó a 2. Muchas felicidades al equipo de softball femenino, 6-2, que consiguen esa primera victoria del torneo. Ellas vuelven a jugar hoy. Vamos para eso ya mismo. En el atletismo ayer, en las semifinales de 400 metros con vallas femenino, corrieron 2 competidoras en ese evento, en 2 semifinales distintas. La primera, Gabriela René Scott, en la primera semifinal corrió para 56.88, llegó cuarta. Después, en la semifinal B, Grace Claxton, de Puerto Rico, llegó primera con 53.30. Fue su mejor tiempo de toda la temporada y entra a la final con el cuarto mejor tiempo. Eso es, va a correr una final con esos tiempos. Se quedó fuera Gabriela René Scott. Se me acaba de quedar sin batería aquí una luz. No se preocupen, todo, no, que no panda el cúnico. Estamos bien. En la semifinal de 800 metros femenino en atletismo, Alicia Marrero llegó cuarta con tiempo de 2:06.87. Eso fue lo que pasó ayer en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Vamos a ver qué es lo que hay hoy. Antes que nada, o antes que todo, que ya me he corregido porque verdaderamente está mal dicho antes de nada, porque tú no puedes nada, nada en nada. Adriana está jugando ahora mismo. Se supone que ese juego empezara el mediodía. Voy a empezar a hablar de lo que ha estado pasando al día de hoy en el tiro con arco, o lo conocen aquí mucha gente como arco y flecha. En el arco compuesto de mujeres individual, en la ronda de clasificación, Marla Isamar Cintrón marchaba sexta
a esta hora con 685 puntos, todavía no se ha acabado. En el arco compuesto de hombres, Jean-René Pizarro Latorre empieza a competir a las 2:30 de la tarde. O sea que ya Marla Isamar Cintrón Ruiz marchaba sexta al mediodía con 685 puntos. Todavía tiene buena oportunidad de subir esa puntuación y subir en posición. En remo, eliminatoria femenina, en sencillos, Verónica Toro arrimó en la tercera posición con tiempo de 8:04:50. Pasa a una competencia, a una carrera de repechaje a las 5 de la tarde. Verónica Toro en sencillos en remo. En la semifinal A, como dijo ahorita, William Perman, estamos hablando de remo. William Perman ayer cualificó para la semifinal, ya compitió esa semifinal y llegó sexto con tiempo de 7:53:06 y correrá en la final B. Queda fuera de medallas más tarde en el día, debe ser como a las 5 de la tarde también, esa carrera de repechaje de William Burt Portman, que ayer clasificó directo a la semifinal. Así que muchas felicidades a ambos por su desempeño y muchas gracias por el esfuerzo y sacrificio. En el tenis de mesa, ahora sí, en la primera semifinal femenina, que se empezó a jugar el juego a las 11 de la mañana, Melanie Díaz se enfrentaba a la americana Yu Wu o Jennifer Wu. Estaba escuchando en la transmisión del juego que ella, cuando se nacionalizó americana, su nombre es Jennifer, pero ella no le gusta usar el Jennifer, se sigue llamando Yu Wu. Melanie perdió 4 a 2 con una jugadora muy superior a ella, con más experiencia. Importante saberlo. Los sets fueron 11-8, 5-11, 12-10, 6-11, 6-11 y 5-11. Se queda con el bronce, Melanie. Otra medalla para Puerto Rico, bronce para Melanie Díaz. Ya Melanie tiene una oro y una bronce y vamos por más, porque mañana empieza por equipo y Melanie está en ese equipo. Ahora mismo están jugando Adriana Díaz y Bruna Takahashi de Brasil. A las 12 del mediodía empezaba ese partido. Estas competidoras se conocen muy, muy bien. Han jugado 19 veces. Adriana aventaja a Bruna Takahashi en esa serie de 19 juegos, 11 a 8, así que mucha suerte para ella. Estoy entrando aquí rapidito para ver si hay un marcador ya para darles cuánto va ese juego de Adriana Díaz contra la brasileña. Hoy es qué, hoy es miércoles. Como dije, aquí está. Vamos a ver cuánto va. Ya. 11-9, 11-8, 11-3. A ley de un set para Adriana barrer a Bruna Takahashi. 3-0 va adelante Adriana. Antes de que acabe el programa, vuelvo para atrás a ver si ese marcador continúa, si se acabó el juego, porque ya está a ley de un set para ganar. Qué buena es. Qué buena es, como decía Elio Castro. Ah, a Carmen Enid, qué buena es. ¿De acuerdo? Bueno, en vela, desde las 12 del mediodía, vuelven al agua, en el Nacra, en el catamarán. La leyenda aquí que Figueroa y Gretchen Ortiz corren las carreras 9, 10 y 11. Ellas marchan séptimos ahora mismo. Pero importante, aquí se están compitiendo por unas plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y entra el primer bote de cada región. En la región de Norteamérica están Estados Unidos, Puerto Rico y Bermuda. Todos los demás están clasificados como botes suramericanos. Por lo tanto, Estados Unidos está adelante de nosotros, pero Estados Unidos se espera que obtenga esa clasificación en una competencia mundial. Y entonces otorgarían ese otro pase a la segunda embarcación de Norteamérica en estos Juegos Panamericanos, y esos somos nosotros hasta ahora. Por experiencia, Quique Figueroa, en los botes que está Quique Figueroa, él termina en mejor posición de lo que empezó posiblemente. Así que esperemos que suban de esa séptima posición, a lo mejor a una sexta, quinta, y aseguren más esa segunda posición de bote en Norteamérica para
la posibilidad de obtener ese pase directo a Tokio 20, en el 2020. Van a correr hoy las carreras 9, 10 y 11 y mañana correrían la última, que es la 12. Son 12 regatas en total. En el Snipe, Ramón González y Tiare Sierra marchan sextos y corren hoy su regata 7, 8 y 9. Y por último, en la vela, en el Sunfish, Agustín Lázaro marcha en la posición número 12 ahora mismo. Está Agustín, corre hoy la regata 6, 7 y 8. Yo quiero decirles, antes de continuar, para que tengan una idea, yo a Quique Figueroa le digo la leyenda porque lo es. Tiene seis, este es su sexto Panamericano. En todos los Panamericanos ha ganado medalla, tres oros y dos bronces. Quique Figueroa tiene 55 años y su compañera Gretchen Ortiz, su tripulante, tiene 33. Pero escuchen bien, Agustín Lázaro tiene 22 años, joven. Y en el bote mixto, que hay dos personas, Ramón González y Tiare Sierra, Ramón González tiene 26 años y Tiare Sierra tiene 16. Así que aquí hay futuro, amigo y amiga, en la vela. Y además tienen un gran maestro en Quique Figueroa como compañero de equipo. Ellos tienen un gran privilegio tener a Quique Figueroa todavía compitiendo junto a ellos, aprendiendo de ese gran peleador. Para adelante, muchachos. Así que ya saben, hoy corre el catamarán 9, 10 y 11, las regatas 9, 10 y 11, en el Snipe, en la regata 7, 8 y 9, y Agustín Lázaro en el Sunfish, en las regatas 6, 7 y 8. En la natación, volvemos al agua. Yarod Alexander Arroyo va por los 200 metros libres masculino, las 12 y 21 de la tarde, o sea que debe estar empezando ya. Yesiel David Morales Miranda, los 200 metros al dorso o de espalda, en masculino, a las 1 y 2 de la tarde empieza esa carrera. Y Celismar Guzmán en los 100 metros mariposa femenino a las 12 y 36. Todo esto empieza ya mismito en natación. Así es que pueden ver, estar siguiendo todo por aquí. Yo voy a estar posteando las cosas en las páginas de Bonita Radio y mis redes sociales. En el softball femenino, Puerto Rico se mide a México. Puerto Rico marcha con un récord de 1 y 2. Esto es un torneo todas contra todas. Habíamos perdido con Estados Unidos y con Canadá. Le ganamos a Perú ayer. Vamos con México a las 2 de la tarde. Importante ganar este juego y el que nos queda mañana para entrar a la ronda de medallas. En el voleibol femenino, vamos a la cancha debutando. El equipo de nosotros va con Brasil a las 2 de la tarde. En el ecuestre, como dijo ahorita, está brincando Freddy Vázquez, está ahora mismo en la segunda ronda de clasificación brincando. Y la tercera ronda de clasificación, Freddy Vázquez con Dantes a las 3 de la tarde y termina su participación en la primera ronda. Alisbeth Félix Boyer, ahora voy a hablar de atletismo. En el heptatlón, es un evento de 7, es una modalidad de 7 eventos. Hoy le toca a Lisbeth Félix Boyer los 100 metros con vallas a las 3 y 40 de la tarde. Después va a hacer salto de altura a las 4 y cuarto de la tarde. Después va al impulso de la bala, va a tirar la bala a las 6 de la tarde. Y su último evento de hoy, los 200 metros a las 8 y 20 de la tarde. Además de esos deportes, el heptatlón, hay que hacer el salto a lo largo, la jabalina y los 800 metros. Esto es, las personas que hacen este evento son increíbles atletas. No bueno, ni buena, increíbles atletas. Mucha suerte a Lisbeth Félix Boyer. Por último, baloncesto femenino. Puerto Rico contra Brasil a las 10 de la noche. Brasil viene de ganarle 79-71 al equipo de Canadá. Puerto Rico, como dije, que le dio una rica salsa a Paraguay 91-73, eso fue ayer. En los Panamericanos, las brasileñas nos dominan a las boricuas 3-1 en la serie particular en los Juegos Panamericanos. En Guadalajara 2011, nosotros le ganamos a Brasil 79-68 y en Toronto Brasil se desquitó con nosotros y nos ganó 62-57 en un juego muy parejo.
Este equipo de Puerto Rico de baloncesto femenino es muy bueno. Y hay que seguirlas porque son una posible medalla para nosotros. Voy a entrar de nuevo a lo que está pasando en el tenis de mesa en hoy, porque Adriana estaba jugando su semifinal, estaba ganando 3 sets a 0. Vamos a ver si ya ese juego se acabó o cuánto está. Adriana Díaz se ganó a Bruna Takahashi en 4 sets corridos, 11-9, 11-8, 11-3 y 11-4. Y adivinen qué, ahorita juega la final a las 18, son las 8 de la noche, Adriana y Bruna Takahashi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, a las 7 de la noche, discúlpeme. 7 de la noche, Adriana va por el oro en la final individual femenina contra la que le ganó a su hermana, Jennifer Wu. Así es que va a ir a vengar la derrota de su hermana esta noche a las 7 de la noche. Adriana va por otra oro. Mañana empieza el ping-pong por equipo, el tenis de mesa por equipo, donde son Adriana, Melanie, Daniel y Brian contra todos los otros equipos. Esperemos otra medalla ahí. Gracias a todos los atletas que están en Lima participando, dándonos buenas noticias acá, mientras en Puerto Rico esperamos la suprema decisión. Y para eso tienes que estar pendiente a Bonita Radio y a Carmen Enid Acevedo Betancourt a las 5 de la tarde. ¿Qué palo es noticia hoy? Puede que haya intervenciones si es necesario en algún momento. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, en Twitter. Vaya a la página nuestra de YouTube, que necesitábamos creo que 10 personas para 3,000 suscriptores ya. Suscríbase, le dé la campanita para que cada vez que subamos contenido a YouTube usted se entere. Bonita Radio es un gran proyecto. Compartan nuestros contenidos, dígaselo a su vecino, dígaselo a su vecina, a su primo, a su hermano, a su hermana, a sus papás, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a todo. En Bonita Radio hay de todo para todo el mundo. El mejor análisis político lo tiene Carmen Enita Acevedo Betancourt, sin lugar a duda, en toda la nación puertorriqueña. Y yo, haciendo lo que puedo en el deporte, cubriendo los atletas puertorriqueños como hay que hacer, a cada uno y cada una de ellas en Lima 2019. Yo vuelvo mañana al mediodía con más. Vengo con Carlos Navarro, vamos a hablar de Copani, de los niños Copani, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Perdónenme, los Juegos Panamericanos del 1979. Carlos Navarro fue uno de los niños, uno de los 7,000 estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico que fueron parte de los Juegos Panamericanos, y nos va a hablar de su experiencia, el impacto que tuvo en su vida y mucho, mucho más. Los veo mañana al mediodía. Abrazo.